Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener. The artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje, de la radio, con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. There is no rigid diagram or structure that allow us to design the radio art. You're listening to the noise of the masses. Recomendamos el uso de auriculares. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde estén. Mi nombre es Amanda Gutiérrez. Ahora mismo vivo en Montreal, en Canadá. Soy una estudiante de doctorado y estoy trabajando dentro del estudio del feminismo y las agencias feministas que se relacionan con el sonido como medio de colectividad, como medio también de identificación y como medio de crear y formar colectividades que generen diálogos, que generen co-creaciones. Y en este sentido estoy trabajando con el tema de la sonosororidad, que es un concepto que estamos creando colectivamente. Originalmente vengo de México, crecí y nací en la Ciudad de México hasta los 19 años. Y después me mudé al norte global, a Chicago, después Nueva York y ahora estoy en Canadá. Entonces así es un poco como me puedo situar geográficamente. Yeah.
Personalmente me interesa abordar y entender a la ecología acústica como un campo de estudio que tiene diferentes elementos, que se conforma de diferentes elementos. Entre ellos está la bioacústica, como sabemos, también está el eje artístico, el eje creativo, y también está el eje antropológico, etnográfico, y en este sentido a mí me interesa la etnografía sonora. La etnografía que se relaciona con el campo social, el campo también activista, y su relación con el arte y la tecnología está, en mi trabajo al menos, está aunado a no solamente a eso, sino a la participación con el público. Entonces, en ese sentido, la caminata sonora es uno de los elementos, así lo veo, como una herramienta, una práctica artística que me permite poder abordar la tecnología en este sentido de la realidad virtual, de la realidad aumentada, a partir de la sonorización y el diseño sonoro, con el espacio, con el campo sonoro, y bueno, en este sentido, con la participación del público que nos acompaña, ¿no? For this exercise, you will hear the different echoes in my home. This is my studio. This is a chord. In this are my steps going to the living room and the window. Stop. In order to hear this part, you have to approach a window. Get closer. Okay? Are you there? Okay. Now, with your hand, touch the surface of the window. Feel the vibration from outside. Feel and hear the different sounds mixed. You might also feel the cold from the glass. Embrace it. That's your connection with the outside. Imagine what it is to walk outside and collect with they, with them, with us, with everyone, as one. We can scream. We can march. We can step into the silence. We can find ourselves as well. Now, put your hand down and close it really strong. Sí, dentro de la caminata sonora, y es lo que estoy escribiendo ahora como parte de la dimensión teórica de mi trabajo, hay varios elementos. Dentro de ellos es apuntar hacia una escucha decolonial que escape y que cuestione los dominios hegemónicos de la escucha que se han generado dentro del cuadro occidental. Para mí es muy importante porque ahora viviendo como artista en el norte global, estas influencias son eminentes y me han permitido, por algún lado, de alguna manera, pensar, pero por otra manera también me ha encajonado, porque no me veo reflejada como una persona feminista, como una mujer de color en el norte global con todas estas teorías. De antemano, creo que es importante para mí trabajar con mujeres, con personas no binarias y transgénero,
en el sur global. A pesar de que yo esté en el norte global, que viva aquí, para mí es importante entender que el sur global es una idea, es una construcción, pero también es una geografía. Entonces, como tal, a mí me interesa tener estas relaciones cercanas con pensamientos decoloniales que vienen desde el sur. Entonces, mi trabajo se acerca a el estudio de colectividades feministas decoloniales que abordan el sonido o cuestionan el sonido fuera de estos parámetros hegemónicos de la escucha. Entonces, es muy rico ahora lo que está pasando, como bien lo sabes, en el sur global, en las Américas, y no solamente en las Américas, también en el sur de Asia, también con muchos colectivos feministas que están trabajando desde la apertura del espacio público. Y a mí eso es donde se intersecta mi trabajo dentro de la caminata sonora. Y por ende, mi trabajo se enfoca en, por un lado, la práctica teórica, la práctica artística y la práctica también social para crear estas colectividades. En la parte práctica, me interesa mucho trabajar con tecnologías, por ejemplo, la realidad aumentada, con caminatas en donde la participación del público pueda crear resonancias, pueda crear diálogos. En contraposición con la idea de la caminata sonora que viene de estas prácticas del norte global, en donde todo el mundo está silencioso, en donde hay una relación con lo que se llama naturaleza, que creo y considero que es muy lejana a lo que en este momento se entiende como naturaleza, como lo más que lo humano, más allá de lo humano, o como la relación con otras especies. Y en este sentido, la caminata sonora para mí es tener una reflexión situada en primera de los que caminan, de mí como caminante que estoy diseñando esto como artista, para abrir una relación y un diálogo con aquellos con los que camino, en donde ellos con los que camino, ellos, ellas, ellas con las que camino, podemos entender también nuestra propia relación situada del espacio, con el espacio y con el paisaje. En este sentido, el paisaje sonoro. Pero quiero también enfatizar que hay otras dimensiones del paisaje sonoro que se están formando también en el sur global, que cuestionan estas ideas hegemónicas de qué significa el paisaje sonoro desde una escuela, desde World Listening Project o desde una perspectiva de Murray Schiffer. Afortunadamente creo, y de hecho vengo de una conferencia en donde hay cuestionamientos muy claros, muy abiertos acerca de esta hegemonía oral, ¿no? Y desde dónde se entienden estas perspectivas, ¿no? Y para mí es importante, en mi teoría, ahora pasamos al lado teórico, poder no solamente cuestionar, pero entender las bifurcaciones que dentro de este análisis teórico del sonido se encuentran y se intersectan con el feminismo interseccional, en donde este feminismo nos invita también a cuestionarnos la escucha desde la raza, desde la etnicidad, desde la clase, desde el género, desde nuestras posibilidades neuronales, pero también nuestras posibilidades corporales para acceder no solamente al sonido, sino al espacio. Y mi práctica ya en lo social es crear estas colectividades, es invitar a otras teóricas, teóricos a pensar a partir de estas premisas. Y en este sentido es donde estoy invitando y estamos trabajando colectivamente con Victoria Polti, que reside en Argentina, también con Gabriela Cebes Sepúlveda, que está en Canadá, en Vancouver, Ana Mora, en Puebla, en México, Freya Sinoviev, también en Canadá, y por último, Laura Balboa, mexicana, que reside en Malmo. A partir de sus pensamientos, de sus acercamientos, cada una con su práctica teórica dentro del sonido, nos acercamos a estos cuestionamientos y a estas reflexiones del sonido decolonial feminista.
ella venía de un, podrás entender, de un pueblo muy pequeño, que en ese pueblo había una feria que cada año se celebraba justamente en las ruinas de Mitla. Ahí se reunían distintos grupos y distintos otros pueblos o miembros de esos pueblos para celebrar. Justo ahora, cuando estoy muy lejos de mi país, muy lejos de ella, luce como una figura o como un cuento abstracto, sin teorías, sin estéticas, sin nada. Sigue creando plantas en la parte trasera del patio, como le enseñó mi bisabuela. Mi bisabuela tenía el cabello negro y largo, muy grande. Mi abuela se llama Leonila Hernández Vázquez. Ella nació en la ciudad de Oaxaca. No es cierto. Ella no nació en la ciudad de Oaxaca. Ella nació en Oaxaca, en Mitla.
Eso es una conversación que tenemos en nuestro grupo de estudio de sonosororidades y que mis compañeras me han acompañado y me han enseñado, me han hecho reflexionar acerca de cosas que no había tampoco visualizado viviendo en el norte global, pero que sí he experimentado desde edades muy tempranas. Desde que yo tenía 18, 19 años, empecé a trabajar en el arte sonoro en la Ciudad de México, que fue, es y sigue siendo, creo que ahora está cambiando porque hay muchas compañeras, compañeros que están tratando, están haciendo sus propios espacios, no están pidiendo permiso, están gestando sus propias iniciativas. Pero en los 90s, cuando yo trabajé en museos, cuando me invitaron a trabajar en museos, en galerías, no había, en realidad no había mujeres, mucho menos personas no binarias y transgénero dentro de esos espacios. Entonces, yo lo viví de una manera en la cual fue muy solitaria, por un lado, y por otro lado, experimenté la parte en primera clasista, porque vengo de una clase trabajadora, a pesar de que mis padres siempre me apoyaron, me acompañaron, son profesionales, sigo siendo una persona de clase trabajadora. También creo que existe dentro de esta colonialidad colorismo muy marcado. Creo que en ese sentido escuché, experimenté este clasismo y este colorismo dentro de las interacciones que tuve con la élite de arte sonoro, que es extremadamente masculina. Entonces, en este sentido, estas experiencias de racialización y estas experiencias también de género me llevaron a reflexionar, me llevaron a entender que finalmente es difícil. Y me fui, por eso, una de las razones por las cuales me fui de México a estudiar en el extranjero y a explorar con otros diálogos, con otras relaciones, conciencia y sonido, fue también en el 2000, porque ahí es donde existe una dimensión heteropatriarcal, ¿no? Desde quiénes son los que trabajan en estos espacios, quiénes son los que citan, quiénes son los que escriben acerca de esto, quiénes son los que hacen las curadurías y los festivales. Ya desde ahí hay un marco y ya desde ahí se describe y se ve, se dibuja quiénes son los que son escuchados. En este sentido, en su mayoría, los que son escuchados o los que fueron, siguen siendo escuchados hasta ahora, son hombres blancos cis, ¿verdad? Sin embargo, en esta evolución del sonido feminista, hemos visto y se está viendo que hay un despertar, hay un renacimiento muy fuerte, sobre todo en las Américas, de estos espacios autónomos de mujeres, personas no binarias, transgénero, que están tomando esos lugares. Realmente están trabajando de mano a mano y están trabajando con no solamente producciones sonoras que se enfoquen en una estética, sino también en una política. También con un acercamiento a una reflexión de género que es inclusivo, lo cual no existía anteriormente y lo cual es difícil de crear en un espacio heteropatriarcal, sobre todo blanco. Entonces, en ese sentido, creo que estas reflexiones son inminentes y, sobre todo, cuando hablamos del sonido decolonial, trabajando desde el norte global, es entender que como cuerpos, como personas artistas racializadas, siempre vamos a estar con desventajas, muchas desventajas, desde el idioma, nuestra situación política, nuestra situación migratoria, nuestra situación de género, de clase. Entonces, aunque seas el artista más brillante o el académico más brillante, siempre te vas a encontrar con muchos obstáculos. Y en el arte sonoro, en la Academia del Arte Sonoro, pues también se da. Y bueno, en este sentido, creo que muchos colegas que son artistas sonoros que no pertenecen al grupo privilegiado blanco y que cuestionan a estas hegemonías sonoras han tenido muchos problemas y uno tiene que realmente crear y formar un marco teórico, una colectividad teórica para no solamente defender, pero para fundamentar, para citar, para nutrir estas relaciones teóricas y prácticas.
no, es que es real, yo eso lo viví en, lo viví todo el tiempo trabajando en la Ciudad de México, en el sonido, o sea, todo el mundo me quería enseñar, todo el mundo me quería decir cómo hacer las cosas, y cuando hacía intencionalmente ruido, cuando intencionalmente trabajaba con texturas que provocaran una contraposición, que provocaran cuestionamientos, me decían que mi sonido estaba defectuoso, que debería de usar este filtro. No entendían que hay maneras intencionales de hacer provocaciones dentro del sonido, que es complejo, y tampoco, por lo tanto, entendían que una mujer podría tener ese tipo de acercamientos al sonido. Y eso me pareció tremendamente machista, me pareció también muy condescendiente, y por lo tanto dejé de trabajar ahí. Y ya no trabajo en esos lugares, porque sí que les agradezco algunos de los espacios que me dieron, pero me los dieron y después me enseñaban cómo hacer las cosas, ¿no? O me querían enseñar cómo hacer las cosas. Entonces era muy frustrante. Sí, muchas gracias. Esa pregunta me he estado meditando, justo porque vengo de la conferencia del World Forum de Acoustic Ecology, o el Foro Mundial de la Ecología Acústica. En primera, ¿tú cómo lo catalogas? El ruido y el silencio. Ok, entonces, por ejemplo, en este foro mundial, mi primer cuestionamiento como keynote ante ellos fue: ¿por qué queremos globalizar y universalizar la ecología acústica? ¿Por qué no entendemos que el ruido y el silencio es una construcción y es subjetiva? Es subjetiva porque lo que para mí representa ruido, para alguien que tal vez en otro lugar, en otro espacio, en otra geografía, en otra cultura, es ruido o es silencio, ¿no? Creo que no son binarios que se puedan reducir a conceptos simples del lo-fi y el hi-fi, como lo entendió Murray Schiffer. Creo que ahora hay un cuestionamiento profundo acerca de eso. En mi trabajo, en la caminata sonora, cuando hago la ruta hacia donde vamos, trabajo con espacios que son ruidosos, trabajos que intencionalmente tienen amplitudes muy grandes y espacios en donde también estas amplitudes son evidentes y son bajas. Pero en este sentido, no trato de entenderlos como una dicotomía, sino trato de entenderlo como un ecosistema en el cual subsisten y en el cual en cada uno de estos, los caminantes, los participantes a esta caminata, van a encontrar sus propias relaciones con lo que para ellos significa ruido, lo que para ellos significa silencio. Y dentro de estos, no solamente su percepción situada de eso, pero también su relación afectiva dentro de ello. Y en ese sentido, tengo varios acercamientos, metodologías que se acercan a estos espacios sonoros, estos espacios aurales, porque también implican una sociedad, también implican no solamente lo humano, pero también lo no humano, más que humano, que existe en ese espacio. Entonces, cuando camino, trato de primero caminar sola por ese espacio. Hago una ruta, a partir de esa ruta encuentro landmarks, encuentro como puntos claves que van a arrojar reflexiones, pero sobre todo en esas reflexiones diálogos con los caminantes y un diálogo interno, pero también un diálogo externo con aquellos que caminamos juntos y juntes en esta caminata. Y en este sentido, para mí el ruido y el silencio no se reduce solamente al sonido, pero se relaciona con una escucha situada. Una escucha situada de quién y cómo y desde dónde, con qué cuerpo, con qué oídos, con qué raza, con qué clase social, con qué género estoy escuchando este ruido o este silencio. Entonces es complejo. Es una intersección de subjetividades y de percepciones que se expanden, que se entienden dentro de esta experiencia situada de la escucha. Y creo que para mí la caminata sonora me permite poder tener un diálogo con las personas que participan en esta
percepción y en esta experiencia auditiva. Sí, es que creo que la escucha y la relación con el ruido y el silencio es compleja, es desde quién lo escucha, es una escucha situada, lo entiendo así y en mi teoría ahora estoy trabajando con eso y en la práctica estoy tratando de reflexionarlo colectivamente con las personas que me acompañan en estas caminatas sonoras. Ahora hay algo muy interesante que quiero platicarte como una anécdota. Por ejemplo, yo vengo de la Ciudad de México en donde los volúmenes son grandes, ¿no? En donde las amplitudes y donde las cacofonías sonoras son muy, muy saturadas y yo vivo, existo en ello. Cuando me moví a Chicago, estos espacios eran menos densos y cuando me moví a Nueva York, me conecté otra vez con estas densidades sonoras que me hacían sentir que pertenecía a ese espacio. Ahora que vivo en Montreal, que es un paisaje sonoro homogéneo, en particular en los inviernos, hay un silencio que me hace sentir muy alienada, me hace sentir abrumada, me hace sentir una soledad terrible, porque aparte, bueno, la sociedad aquí es muy individualista, pero el sonido que está y permea, al menos el lugar en donde yo vivo, es muy silencioso. Y ese silencio no necesariamente meditativo, no es necesariamente algo que me haga sentir cómoda o relajada. Al contrario, para mí es opresivo. Y en este caso he platicado con otros migrantes, hablamos de esto, migrantes del sur global, me han comentado situaciones parecidas, que para ellos el escuchar otras relaciones acústicas con las comunidades en donde vivían o con las relaciones con animales, con otra flora, con otra fauna, pues era muy importante para ellos y una vez que llegaron aquí, ese sonido ensordecedor del silencio hace que se sientan alienados, que se sientan aislados. Entonces, en ese sentido, creo que es complejo. Y hoy en día, en los buenos regímenes carcelarios, hay
cárceles que son de isolación total, en donde a los presos los torturan por medio del silencio. Entonces el silencio también es una forma opresiva y se contrapone a esta idea romántica, hegemónica del occidente que hemos escuchado una y otra vez acerca de que el sonido es una forma de fascinante de acercarse a la naturaleza y a ti mismo. Es una romantización muy grande que no está tomando en cuenta otras formas opresivas del mismo, ¿no? De este mismo espacio, o de este mismo acercamiento del sonido y de la total ausencia. Y creo que nunca hay silencio, nunca va a haber silencio, como bien lo sabemos, ¿no? Siempre va a haber algo que está titilando. Pero en esta ausencia de amplitudes, si hay una relación interna de cómo te reflejas, cómo te ves reflejado con eso, ¿no? En este caso yo no tengo un reflejo con el silencio que escucho en Canadá. Sí, en este caso yo he trabajado cercanamente, o por lo menos he trabajado de manera continua ya en los últimos 4 o 5 años con realidad aumentada, últimamente con sonido y con realidad virtual. Un poco trabajé en un proyecto, en 3 proyectos que se acercaban a la realidad virtual desde grabaciones de campo, grabaciones con una cámara de 360, después traducidos a realidad virtual, a la plataforma de realidad virtual. En mi experiencia, algo que entiendo y que es importante recalcar es que estas tecnologías son elitistas. Estas tecnologías, quien tiene el casco de realidad virtual, bueno, puede experimentarlo. Quien tiene la computadora para poder procesar estos renders, ¿verdad? Para procesar este video, bueno, pues tiene la posibilidad y el acceso a eso. Y por otro lado, quienes están formulando estas tecnologías son hombres blancos en su mayoría, los que están detrás codificando, diseñando, y por lo tanto, quienes están siendo representados en estas tecnologías también son cuerpos, son identidades que reflejan a sus creadores, ¿verdad? Entonces, en este sentido, algo que me di cuenta y que era una crítica muy grande es que en la realidad virtual siempre vemos cuerpos
que son exotificados o cuerpos que son, en este caso, idealizados por una mirada masculina. En los videojuegos, ¿verdad?, de realidad virtual, en los espacios de realidad virtual, muy raras veces vemos otros cuerpos que no son en una estética, ¿sabes?, delgada y en su mayoría con un ideal, un patrón desde un cuadro occidental. O sea, en su mayoría son cuerpos blancos, delgados, hermosos, algunos con una estética manga, ¿no? Como de este, con sus ojos grandes, no sé. Tampoco quiero hacer un acercamiento cliché hacia eso, pero en este trabajo, cuando estoy elaborando Flanés la Caminanta, que es un trabajo de realidad virtual realizado con una cámara de 360 grados, me di cuenta de estas problemáticas, ¿no? Y que fue difícil insertar este trabajo porque no estaba dialogando con estas estéticas. En su caso, la Flanés la Caminanta fueron caminatas con 6 mujeres en diferentes ciudades, algunas en el sur global, otras en el norte global, y mientras caminábamos teníamos la cámara, entonces eran derivas virtuales en donde hablábamos de su relación, de su experiencia situada con la ciudad. Y después estas caminatas estaban dentro de la realidad virtual y el usuario seleccionaba una caminata para escuchar, una caminata en cada ciudad, una caminata de 5, y caminaba con nosotras. En este sentido, las cuestiones éticas de la grabación fueron importantes, porque cuando caminábamos había cosas que tal vez estas personas no querían grabar. Entonces yo les daba la grabadora con sonido binaural, micrófonos de sonido binaural, y les decía, si tú quieres parar en algún momento, paras la grabación. Si es algo muy íntimo que no quieres realmente mostrar al público, que no quieres que se hable dentro de esta caminata, termina la grabación, pausa la grabación y cuando termines de hablarlo, pues lo puedes comenzar de nuevo. Y eso fue una dimensión muy importante que también me hizo pensar o repensar cuáles son las situaciones dialécticas cuando grabamos con alguien, cuando nos enfrentamos a las relaciones colectivas o las relaciones de colaboración en una pieza, en una relación uno a uno con alguien con el que estás trabajando. Y es algo que desafortunadamente veo que hay una ausencia. Hoy en día se está abogando a tener esta reflexión de quién graba, cómo se graba, qué es la tecnología, quién sostiene esta tecnología, quién maneja esta tecnología, quiénes son los que están infiltrados en esta tecnología. En mi caso, lo que entendí y dejé de trabajar con realidad virtual fue por esa razón. En primera, porque creo es muy elitista, o sea, muy pocas personas pudieron experimentar esta pieza. Opté por llevar mis casquillos de realidad virtual a festivales y a conferencias y a encuentros para que la gente lo pudiese experimentar. Sin embargo, son caducos. Tiene un nombre, ¿verdad? Esto, cuando toda la tecnología es caduca y llega un momento en el cual ya no funciona. Obsolescencia programada, y la realidad virtual es, o las tecnologías emergentes, esa obsolescencia programada es cada vez más corta. Entonces, por lo que yo me frustré mucho, es que tenía que estar totalmente, todo el tiempo, en un constante update de las herramientas que estoy haciendo, y llegó un momento en que yo ya no pude acceder, porque no tenía las logísticas técnicas para poder realizar mi trabajo. ¿Por qué? Porque no cuento con el acceso a esa tecnología. Entonces creo y valoro mucho los acercamientos feministas a estas tecnologías en donde están trabajando con el hazlo tú mismo, ¿no? Con el do it yourself. No solamente haciendo una crítica de qué es lo high tech, pero acercándose a lo low tech realmente como una crítica institucional, como una crítica creativa, y optar por trabajar con esas tecnologías como herramientas de colectividad y como herramientas de pedagogía, como herramientas también del conocimiento mutuo, ¿no? Para poder compartirse. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quiénes son los usuarios? Si el usuario no tiene un teléfono inteligente, ya no pudo hacer tu caminata sonora que trabaja con realidad aumentada. Entonces, ¿quién es tu público? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás dialogando? ¿Para quién va tu mensaje?
Si tu mensaje va para una élite, bueno, pues bien, pero entonces uno tiene que estar consciente de esas decisiones y no pensar que solamente por el uso de la tecnología estamos haciendo un diálogo democrático, porque al contrario, se está haciendo un diálogo que está sesgando una comunicación y mi mensaje, ¿verdad? ¿Hasta quién va mi mensaje? Thank you.
Exactamente, y entonces en ese sentido ya hay una determinación muy grande, ¿no? Hacia dónde van estas tecnologías. Pero sí creo y considero, creo en el hackeo, creo también en la manera creativa en la cual podemos aproximarnos a estas tecnologías. Cuando yo trabajo con realidad aumentada, con sonido y realidad aumentada en mis caminatas sonoras, al contrario de tener una caminata sonora con audífonos, trato de que esa caminata sonora sea amplificada con una bocina Bluetooth de la cual yo proporciono y hacer pares con alguien que tiene datos en su teléfono, que voluntariamente dice tengo datos, puedo hacerlo, o en lugares en donde hay wifi gratuito, ¿no? Donde no hay internet gratuito, y así diseñarlo para que esos recursos de alguna u otra manera estén sustentados, pero teniendo totalmente consciente que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente que pueda soportar este tipo de interacciones con QR, con estos códigos de codificación, y también trabajar con bajar el programa y sobre todo cuestionar a dónde van estos sonidos, ¿no? O sea, quiero cuál es la compañía con la que trabajo, que en este caso es una compañía que ya que es un eje creativo, pero eso no significa que en su servidor no haya una infiltración en donde los datos y la información confidencial de las personas que están hablando en mi caminata no sean vulnerados. O sea, hay que tener muy consciente de eso, ¿no? De cuáles son las herramientas y cómo esas herramientas también tienen fugas, también tienen que ser criticadas, tienen que ser analizadas. Porque la tecnología no es inocente y tampoco tenemos que verlo como un avance, ¿no? Que nos hace que podamos encontrar, sobre todo con la realidad virtual, ¿verdad? Se ha dicho empatía. Considero que la realidad virtual, solo por ver a alguien en un casquillo de virtual, en otro contexto que tiene una situación de vulnerabilidad muy grande, eso no va a ayudar a que alguien en el norte global sea empático. Al contrario, es un exhibicionismo terrible, es una explotación terrible de esos casos. Y muchos de estos documentales o, no sé, no quiero decir nombres, pero sabemos quiénes, ¿no? ¿Quiénes son estos documentalistas o estos cineastas del documental en donde exponen las crudas vivencias de migrantes, de personas que están en situación de asilo político? Y en realidad me pregunto, si aquel que mira en el norte global con unos casquillos de realidad virtual pagando unos tickets, unos boletos de $90, porque así ha estado. O sea, ¿cuál es su relación con esto? ¿Cuál es su relación con esta narrativa? ¿Cuál es su relación con esta problemática? ¿Es para que ellos se sientan mejor después de que salgan de ver esto? O sea, es muy problemático. ¿Sabes? En ese momento dije, a ver, ¿por qué estoy trabajando con realidad virtual? ¿Quién es mi público? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Por qué razón? ¿Quiénes producen esta tecnología? Y en este sentido, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Cuál? El ruido es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.